Hola, 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 universo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien este miércoles. Bienvenidos a tu programa Reingeniería Mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Espero que te encuentres muy, muy bien de salud. Y como siempre digo, por favor, libreta y lapicero, pluma, porque el día de hoy es un día extraordinario donde vamos a tener un programa realmente fuera de lo común, con una expositora realmente que está haciendo que las cosas sucedan. Pero antes de presentar a esta tremenda mujer, me gustaría saludar hasta algún punto de Denver, Colorado, a nuestra tremenda coach Erika. Muy, muy buenas tardes, buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos. Gracias, Armando. Gracias a todos ustedes que se conectan con nosotros en YouTube Live, Facebook Live. Compartan, es un placer compartir una noche más o una tarde más con ustedes, con un programa que va a estar fantástico, así de que hagan preguntas, hagan comentarios y compartan, que es lo más importante, porque hoy tenemos un gran regalo de esta excelente mujer que nos va a estar dando una información poderosa, así de que gracias, saludos y a todas las hermosas panelistas y nuestro conductor del día de hoy, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y le cedo el micrófono, Armando. Extraordinario, extraordinario. Gracias, gracias, tremenda Erika, hasta Denver, Colorado. ¿Cómo viene la energía desde allá? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué decir por allá? ¿Qué decir por allá? Una tremenda mujer coach que realmente ayer nos dio información extraordinaria. Un saludo a esa mujer que algún día, hace algunos años, nació en Costa Rica y hoy está en Nueva Jersey. Tremenda Ana Meléndez. Muy, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Qué maravilloso. Hoy tenemos un tema súper genial. Cintia Luna nos va a traer ese tema que no les voy a decir porque la que lo va a presentar es ella. Ese es el título que ella le va a dar a esto. Y qué importante que estemos hoy aquí y apoyemos, por favor, demos like porque este tema de familia es poderoso. Así que hoy usted no se pierda este tema, apunte e infórmese que eso es lo que estamos aquí aportándole a sus vidas. Muchas gracias, bendiciones, like, compartir, gracias. Buenas noches. Gracias, gracias, gracias. Esto se está poniendo extraordinario, puesto que de todas las latitudes de Estados Unidos estamos haciendo que las cosas sucedan. Saben que todo es para ustedes. Gracias, gracias de verdad, de antemano por su disponibilidad e intención de compartir este video, un video que va a llegar a cientos y a miles de personas, siempre y cuando tú nos apoyes a que así sea. ¿Y qué más decirles de esta tremenda mujer que está haciendo que las cosas sucedan desde Brooklyn, Nueva York? Tremenda Fanny Reyes. Muy buenas noches, Fanny. Buenas noches, Armando, desde Staten Island, Nueva York. ¿Cómo estás, Armando? Un gusto, un placer acompañarles en otro hermoso día. Gracias, bueno, día, noche, a la hora que ustedes lo vayan a ver. Muchas gracias por compartir, se les agradece su apoyo, su cariño. Y hoy yo tengo así como unas expectativas bien grandes. Yo sé que no hay que tener, pero yo las tengo que decir, ¿no? A lo mejor después de este programa ya encuentro pareja, Cintia. Así que me encanta, estamos aquí ya listos con lápiz y papel y nos vamos contigo, Armando. Muchísimas gracias. Tienes el micrófono abierto. Gracias, gracias, Fanny. Oye, ¿por qué yo siempre te digo de Brooklyn, Nueva York, Fanny? Fíjate nomás. Bueno, pues yo creo que a lo mejor tu próxima supermansión va a ser por allá en Brooklyn, Nueva York. Bueno, y desde algún punto de Nueva York, para no gerrarle, nuestra tremenda hoy panelista que va a estar ahí organizando que todas las cosas sucedan, tremenda Dana Morales. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Armando. Muy buenas noches a todos los panelistas que están aquí. Al parecer, ¿te gusta Brooklyn? Créeme que cuando vengas a Nueva York, que estés en Brooklyn, te vas a enamorar de Brooklyn. Porque como Brooklyn no hay dos, tengo ya un buen tiempo viviendo acá y Brooklyn es mi favorito.
Brooklyn tiene muy, muy bonitos lugares. Y bueno, les damos gracias a todos los que se están conectando, como ya nuestra querida Ana Meléndez, Gaby, Fanny. Vamos a dejar la estelada final. Que compartan, denos corazoncitos, porque la información que hoy se va a dar es de suma importancia. Y sobre todo, nuestra querida Cintia Luna nos va a explicar muy bien su tema. Vamos a dejar que ella lo exponga más adelante. Y te regreso el micrófono, Armando. Saludos. Gracias. Bueno, esta tremenda mujer, ya dieron el nombre por ahí, Cintia Roxana Villaseñor, Cintia Luna, nació nomás en Yuma, Arizona. Ahorita vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cómo ha sido una vida en ese extraordinario lugar con esas extraordinarias temperaturas? En Estados Unidos, sus padres, José Manuel, y su madre, María Luisa. Su hogar y formación de su familia entre Ensenada. Imagínense, Baja California, México y San Luis, Arizona. Esta mujer ha vivido donde realmente hace calor, para después decidir fijar sus residencias permanentes y quedarse en forma definitiva en Arizona. ¡Wow! Cintia tuvo la experiencia de asistir a la escuela y realizar sus estudios tanto en México como en los Estados Unidos. Vean nomás que esa mezcla es muy interesante. Y como ven, estoy leyendo porque es tremendo todo lo que esa mujer ha hecho y es. A los 19 años se casó con un tremendo señor que se llama Alejandro. Ella y su esposo tienen dos hijos, Alexander y Sofía. Viven en Somerton, Arizona. Miren nomás. Y viene lo bueno. Cintia Luna es estadounidense, psicóloga en la Universidad de North Arizona University. O sea, se vea nomás. Conferencista certificada por el doctor César Lozano y tiene una credencial en desarrollo familiar para la Universidad de Connecticut. Bueno, es demasiado. Le voy a quitar demasiado tiempo a esta mujer. Tantas cosas que ha hecho. Mejor la presento hoy dando el tema amor y relaciones de pareja con ustedes desde algún punto de Arizona. Cintia Luna, muy buenas tardes, buenas noches, mujer. Hola, señor Armando Bernal. Muchas gracias por esa hermosa invitación a este día que ya estamos a miércoles 27 de mayo. El 27 es mi número favorito y se me hizo increíble que me haya tocado el día de hoy, 27, de poder hablar con ustedes de un tema que para mí es muy, muy importante y que espero que les guste mucho. Una vez más, les agradezco tanto por estar aquí con nosotros. Como les comento siempre, este programa es de ustedes. Y espero de verdad, de corazón, que les pueda ayudar un poco o mucho estas palabras que con tanta humildad les ofrezco y les doy por lo más profundo de mi corazón, con el único propósito de hacer un cambio en la vida de todos ustedes, pero con que sea uno, ya con eso cumplo mi misión el día de hoy. Así que compartan, hagan like, comenten. Como les comento, esto no es un monólogo, esto es un diálogo. Entonces, iniciamos con el tema de hoy. Amor y pareja. Para mí esto fue un tema muy importante, sobre todo en esos momentos que estamos viviendo. Lastimadamente, están pasando muchos divorcios por estar tanto tiempo juntos. Y entonces se me hizo muy importante, esencial, de platicar de este tema. Y vamos a hablar de tres puntos. No de que son los puntos más importantes, simplemente me dejé guiar y esos fueron los tres puntos que quiero compartir con ustedes. Y el punto número uno que vamos a hablar va a ser del enamoramiento contra el amor verdadero. Segundo punto, vamos a hablar de la comunicación. Y el tercer punto es el apoyo. Así que espero de verdad que tengan su pluma y su hoja para que puedan hacer sus notas, los que a ustedes les gustaría recordar para en un futuro en los que les pueda ayudar. Entonces, iniciamos con nuestro primer punto,
que es enamoramiento contra el amor verdadero. Dice John Green, el amor verdadero nace de los tiempos difíciles. ¿Cuántos de ustedes, y no me dejen mentir, decimos palabras como, cómo me encantaría que estuviéramos otra vez de novios? Pero es que tú ya no haces eso que tanto hacías. ¿Qué pasó con esos detalles? ¿Por qué ya no eres igual? ¿Sí o no? Y ok, algo que tenemos que recordar y aprender, en el tiempo del enamoramiento, algo pasa, algo sucede en nuestro cerebro. Es algo nuevo, es algo emocionante, y entran los químicos. ¿Y qué es lo que sucede? Entra la dopamina, la adrenalina y la norepinefrina. Entonces lo que sucede es que la dopamina hace como la euforia y la adrenalina y la norepinefrina hacen de que tu corazón late bien rápido y no puedas dormir, como de verdad está pasando en tu cerebro. Estas cosas están pasando, eso es biológico, ¿ok? Entonces estamos como un estado de que todo el mundo gira alrededor de esa persona que nos sentimos enamorados. Ya no existe el trabajo, ya no existe la escuela, ya no existe los amigos, ya no existe la familia. Ya no existe nada más que esa persona. Sí, es muy bonito su momento, pero también les voy a decir algo. Entorpece esa situación. ¿Por qué? Porque pasamos como si estuviéramos con una venda. Y todo lo que hacen nos hace hermoso. ¡Ay, qué bonito! Mira, deja todo tirado. ¡Ay, qué bonito! Y así todo lo vemos hermoso, todo lo vemos precioso. Pero aquí está la cosa. Imagínense que vivimos así siempre. Por ejemplo, yo hace 4 días nos dimos un tiempo, mi esposo y yo, para estar completamente juntos y no nos importaba nada más. No trabajamos, el único enfoque de nosotros era estar juntos. Que estuvo increíble. Pero no podemos vivir así toda la vida. Tenemos que trabajar, hay otras prioridades. Y esto es lo que hacíamos de novios. Los novios no existían nada más que la pareja. Pero la vida no es así. El mundo necesita de ti. Entonces, hay una razón increíble por qué el enamoramiento solo dura cierta fase. Que a lo que yo aprendí del autor de los 5 lenguajes del amor, puede durar hasta 1 año. Y después de ahí, ¿qué sucede? Sucede algo más hermoso, aunque no lo quieran creer. Porque como dice José, todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y aquí es donde viene realmente el reto. Porque ¿qué es lo que pasa? Esos químicos se controlan, venga, se quita, y ya puedes ver. Puedes ver más allá de lo que te imaginas. Ves todos los defectos, ves todas las virtudes, ves todo lo que decías que, ¡ay, qué bonito! Lo que me gustaba, de repente ya no te gusta. De repente ves de, ¡ay, no! ¡Qué testarudo es! ¡Qué necio es! ¡Mira qué dramática es! Y le encuentras todo. ¿Y cómo empieza el amor verdadero? Cuando a pesar de los defectos, encuentras el amor. Que a pesar de los defectos, eliges esa persona para caminar a tu lado. El enamoramiento es muy frágil, es muy sensible. Cualquier tormenta la rompe. El amor verdadero sobrepasa una y otra y otro obstáculo. Así que deja de desear de que siempre estuviera en esa etapa de juventud de enamorado. Porque la etapa que estás ahorita, pues yo ya tengo 11 años de casados, así de casado con mi esposo, el tiempo de enamoramiento ya pasó hace mucho tiempo. La etapa ahorita, el amor verdadero, es algo real. Y es algo que, como les comento, la vida da muchos obstáculos, pero juntos lo pueden superar. Y cuando estoy hablando de que ya no sentirse enamorado, no digo, ¡ay, ya la rutina y todo bien aburrido! ¡Claro que no! A mí todavía hasta me palpita el corazón cuando veo a mi esposo, todavía siento esa emoción y todo eso. Pero no en el punto en que toda mi vida gira alrededor de él.
No, yo no dejo de ser Cintia. Y tengo mis otras prioridades, al igual que mi esposo tiene otras prioridades. Y no podemos estar siempre, siempre, como les comento, con esa venda. Eso es más bonito de que saber de que él conoce mis defectos, que son muy pocos, es cierto, son bastantes. Son bastantes, y yo conozco los de él, y que aún así elegimos estar juntos y crecer juntos. Así que eso les puedo comentar de los enamoramiento contra el amor verdadero. Si ya está en la etapa del amor verdadero, felicidades. Siguen adelante. Y siempre es bueno hacer cosas que todavía pueden dar esa chispa. Pero nunca hay que comparar. Ay, si cuando éramos novios, de verdad, mi mamá, ahorita no. No, realmente los químicos en tu cerebro estaban haciendo lo suyo. Y por eso pensabas que todo era maravilloso. Pero ya las cosas han cambiado. Para bien. Segundo punto, les voy a hablar de la comunicación. Ahora sí, agarren su papelito y su pluma, porque les voy a dar 3 pasos importantes que pueden hacer para poder tener un mejor diálogo o comunicación, no solo con tu pareja, pero igual también lo puedes implementar con absolutamente todos. Dice Lisa Nichols, el amor y las relaciones es un examen de libro abierto. ¿Qué haces tú pensando que o queriendo que la gente adivine lo que tú quieres? Déjale saber. Por eso es la comunicación. Hay que dejar saber qué es lo que estamos sintiendo. Yo no puedo esperar a que la persona adivine lo que tengo. Aunque para mí eso es más sencillo porque es en mi cara lo dice todo. Pero con mi esposo es bastante difícil. Y si él no me explica qué es lo que siente, yo nunca voy a saber. Ahora, estos pasos que les voy a comentar, también los aprendí de mi gran mentora, Lisa Nichols. En inglés encaja muy bien. En inglés se llama care frontation. Pero si lo traduces en español, no se escucha igual. Entonces lo cambié a confrontación con amor. Así lo cambié, porque en español no se traduce igual. So, ¿qué es lo que sucede cuando estamos confrontando a una persona? Yo estoy con mi argumento y yo quiero ganar a toda costa. Está mi pareja y quiere ganar a toda costa. ¿Qué es lo que sucede? Hay guerra. ¿Sí o no? Cuando estamos en confrontamiento, yo quiero ganar. Y él también quiere ganar. Y explota la cosa. La comunicación no está entrando, lo que estamos queriendo tratar de mejorar no se está mejorando. Entonces hay que tener mucho cuidado en poder dar nuestro argumento de una forma en que la otra persona se pueda abrir y realmente pueda entender lo que quieres decir. Como les comento, eso también lo puedes hacer con sus hijos, con quien quieras. Primer paso, decirles algo positivo. Porque hágase cuenta que estás en cero. Y si tú me dices 2 cosas positivas de mí, me elevas a 2. Me dices algo negativo, me cambias a 1. O si me dices 2 cosas negativas, me quedo en 0. Y estoy bien. Ahora estoy en 0 y inicias a decirme cosas negativas, entro a lo negativo. Entonces es muy importante, el primero que nada, vas a decirle 2 cosas que te gusta de esa persona. Me gusta que seas tan trabajador. Me gusta que siempre me ayudas. Aprecio de ti que tú siempre me apoyas. ¿Ok? Entonces vas a decir 2 cosas que aprecias de esa persona. Listo, aquí ya estamos, ya cuando es algo positivo, la persona se calma, se relaja y está listo para escuchar lo que estás por decir. Porque iniciamos con algo positivo. Eso también es muy bueno cuando quieres hacer alguna crítica o algún consejo. Es muy bueno primero empezar con lo positivo antes de iniciar con lo negativo. Segundo paso. Aquí muy importante porque también hacemos, amor, te amo mucho, pero
pero, pero, ya cuando me dijiste espero, todo lo que me acabas de decir, mentira, no lo creo. Cuando tú dices pero, ya dices de que, pero yo te voy a decir lo que debes de hacer. Yo te voy a decir lo que está, es lo que es correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el no decir pero. Entonces, el segundo paso es, primero que nada, elimina lo que hizo mal. No vas a decir de que es que llegaste tarde. No, vas a decir, me gustaría, o algo así exactamente como dice ella, haz una solicitud genuina. Necesito tu apoyo en llegar a tiempo. Necesito tu apoyo en recoger tu ropa. Necesito tu apoyo con los niños. Necesito tu apoyo que me ayudes con lo que tú quieras. ¿Okay? Entonces, dos cosas. El primero es dos cosas que aprecies de esa persona. Aprecio que seas tan responsable. Aprecio que te guste mucho a jugar con mis hijos. De verdad te aprecio como mi pareja. Y me gustaría hacer otra solicitud. Necesito tu apoyo en ayudarme a juntar más tu ropa para que ya no se haga tanto desastre en la casa. ¿Se fijan la diferencia? Cómo si alguien se te habla de esa forma, te abres el corazón y dices, tienes razón. O sea, al final de cuentas me estás diciendo algo que no te gusta de mí. Se está diciendo es muy diferente. Entonces aquí ya las defensas están más para abajo, porque no sé si su pareja, pues la mía sí es de que si ataco primero, pared sube, ya no va a entrar. Nada de lo que digo yo lo va a escuchar, porque ya ella puso su barrera. Y yo también pongo mi barrera cuando me empiecen a atacar. A nadie nos gusta que nos ataquen. Aunque sea un defecto de nosotros, ponemos barreras. Entonces, para no poner barrera y sea algo que se pueda en conjunto llegar a algo, hay que hacer esos pasos. El tercero es llegar a un acuerdo. ¿Okay? Llegar a un acuerdo. Cuando llegamos a un acuerdo, ya no es tú ganar, ya no es que tu esposo o tu esposa, tu pareja gane, ya es que los dos estemos de acuerdo en algo. Vamos a llegar a un nivel entre medio, en algo en que los dos estamos bien, en que los dos estamos juntos, porque al final de cuentas, eso es, estamos juntos. ¿De qué sirve estar con la pelea constante, lastimándonos, cuando al final de cuentas decidimos, y eso sí, decidimos nuestra pareja? Nuestros padres no decidimos quiénes son nuestros papás. Nuestra familia tampoco. Y nuestros hijos también lo decide Dios. Pero nosotros decidimos con quién nos casamos o con quién nos juntamos. Entonces, si ya hicimos ese compromiso, y obviamente estoy comentando y hablando, cuando son relaciones que tienen soluciones, ¿verdad? Porque yo entiendo que hay relaciones que no tienen solución. Pero a mí me da mucha tristeza que hay muchas parejas que sí tienen solución y que por falta de comunicación se rompan. De hecho, no sé si han mirado una película en Netflix. En estos momentos no puedo recordar el título, pero se trata de dos personas que realmente son un equipo, se aman muchísimo, tienen ya un hijo, muy bonita relación, se aprecian mucho, pero la falta de comunicación por tantos años, de que los dos no fueron muy claros con lo que cada quien quería para el futuro, eso fue lo que destruyó su matrimonio y llegó al divorcio. Y en la película pues va comentando cómo aún cuando se divorciaron, ellos mismos se siguen apreciando y queriendo mucho, pero por la falta de comunicación se divorciaron. Entonces, si es lo que sientes que es tu problema, la comunicación, hay que trabajar, eso se puede trabajar. Como comento, hay situaciones que no tienen remedio. Pero si tú consideras que lo tuyo tiene remedio, hay que hacer un esfuerzo.
porque todos tenemos defectos, todos. Si quieres buscar la pareja perfecta, no va a suceder. Y te diré, ¿por qué no va a suceder? Porque ni tú eres perfecto. Nadie somos perfectos. O deja de buscar la perfección. Mejor, si tienes, tu relación tiene remedio, ¿por qué no remediar? Ahora, el tercer punto que también lo considero muy importante, el apoyo. Apoyarse mutuamente. Muchas personas piensan que en el momento en que se casan, consideran es que eres mío, mi esposo, mi esposa, mi pareja. No. Tú no eres posesión de nadie. Tú eres tú, tu pareja es esa persona. Y no nomás porque se casó contigo, va a dejar de ser. ¿Ok? Aunque obviamente tenemos que encontrar un balance, porque tampoco yo nomás yo puedo hacer lo que yo quiera y tampoco mi esposo lo que se le dé la gana. No se puede. Tiene que haber un balance. Eso sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque lo que él haga me afecta a mí. Lo que yo haga le afecta a toda la familia, porque somos una familia, somos uno. Pero esa persona con sueños, esa persona con su talento, y esa persona con su propósito sigue ahí. Y yo, nomás por ser su pareja, yo no soy nadie para limitar a mi pareja, que Dios le dio un propósito y una misión muy importante. Yo no soy nadie para limitar. Y lastimadamente se ve mucho eso, de que las personas empiezan a limitar, porque dicen, pues eres mío. Eres mía. Y luego, lastimadamente, casi siempre es en base de algo negativo, en base de celos, en base de inseguridad, que empiezan a limitar. Esto es lo que sucede. Haga de cuenta que su familia es un carro y tienes a tu pareja que le quiere dar el acelerador y tú le das el freno. El carro no va a ningún lado. Se queda estancado. Ahí. Yo conocí a una muchacha que vendía Mary Kay. Y era una líder buenísima. Tenía un gran equipo y ganaba muy bien. Ganaba muy buen dinero. Llegó el punto en que su esposo le dijo, no más. Ya no quiero que estés afuera de la casa, yo quiero que te quedes aquí, que cuides a los niños, y ya no quiero que hagas tu negocio. La muchacha le hizo caso a su esposo, abandonó su negocio que tanto quería, que tanto le gustaba y le encantaba empoderar vidas de mujeres. Lo dejó todo por complacer a su pareja. Cuando todo fue en base de la inseguridad y los celos. Y ya está. Lastimamente también llega eso de que es que yo no quiero que ganes más que yo. Si a mí me va bien, a mi esposo le va bien. Él por él, yo que haga todo lo que quiera. Él quiere ir a Dubái, no le importa cómo sea. Y igualmente. O sea, ¿por qué esa competencia? Es tu pareja. Su dinero es mi dinero es de él. Somos uno. No hay ¿por qué estás compitiendo con tu pareja? Si al final de cuentas se queda ahí. No por eso debes sentirte menos hombre, ni menos mujer. Y también pasa al contrario. También sé de un ejemplo de que el muchacho quería estudiar. Quería estudiar para tener una mejor vida para su familia y pues tener un empleo más fijo. ¿Y qué sucedió? La esposa lo empezó a limitar por celos. Porque dijo, no, pues te vas a encontrar a alguien más allá en la escuela. Lo empezó a limitar, pero ahí no dejó la escuela. Ahí más bien se divorciaron. Ahí más bien hubo un divorcio. Entonces, hay que recordar de verdad lo más bonito, una de las cosas más bonitas que pueden hacer como pareja es apoyarse. Hay muchas cosas que a mí me gusta, que a mi esposo no le gusta y trata de pretender que le interesan. Al igual que también a mí, o sea, la verdad yo no le entiendo mucho a los carros, pero le encantan los carros.
Y yo, mira, y me dice que tiene no sé qué, el motor, y yo, ¿qué soy? No tengo ni idea de qué dice, pero yo digo, qué padre, que sí. Y a él le encantaría un día ir a esos shows que hay muchos carros exóticos. Yo, claro que sí, un día lo haremos. Aunque a mí la verdad no me llama atención, pero a él sí. Y es importante compartir eso. También otra cosa que también es, de verdad, les comentaba que es algo importante. Sé el, aparte del porrista, el mejor porrista, también sé el más grande inversionista de tu pareja. Este matrimonio no es perfecto y tenemos muchos defectos, pero algo que sí puedo considerar que hemos hecho bien en este transcurso de este tiempo ha sido el apoyo. Yo he vendido, tratado de vender varias compañías de Mary Kay, de maquillaje, entre otros. He tratado de todo. En ningún momento mi pareja me ha dicho, Cintia, no, ya deja de estar comprando cosas, ya no te metas a más negocios. En ningún momento. Él ha sido mi mayor inversionista. Él apuesta por mí, apuesta por mis sueños. Y aun cuando yo no lo veo, él lo ve. Y eso se lo voy a agradecer. Y también cuando él me dice que le va muy bien el trabajo, él empezó de cero y ahorita es un gran líder en su trabajo. Y le dicen cosas muy cosas positivas. Cada vez que yo escucho que él le dicen cosas positivas, yo lo siento como si es mío. Y me siento como esos avestruces así, como que ¡ah! ¡Me contenta! Porque yo así lo siento. Yo como si fuera mío. Y ahorita por fin yo le puedo dar también ese mismo orgullo a él. Les voy a comentar algo. Cuando yo estaba haciendo mi podcast, grabé mi introducción antes de empezar a sacarlo al aire. Y él fue el primero que lo escuchó. Cuando le puse play para que iniciara lo que grabé, yo estaba a espaldas de él, pues de hecho estoy exactamente como estoy ahorita, a espaldas, yo viendo la computadora, y él estaba atrás de mí. Cuando se terminó la grabación, volteo a verlo, y estaba con los ojos llorosos, lloré, lloré, lloré. Y para que mi esposo llore es grande cosa. Yo, ¿qué tienes? Es que me siento muy orgulloso de ti, Cintia. Me siento muy orgulloso. Y de verdad que sí, ha sido muy bueno en eso. Gira que voy, gira que él viene. Cuando me caigo, es el que me levanta. Y hasta él mismo también me ha dicho, porque también pasó una situación en que yo estaba muy contenta porque iba a tomarme las fotografías para mí, para mi libro. Entonces yo estaba muy emocionada porque ese es mi día que me van a tomar foto con la portada, un día muy especial para mí. Y él estaba pasando por una situación muy, muy difícil en su trabajo. Entonces no estaba de lo más contento, de la actitud más positiva. Y yo me sentí de que, pues, ¿por qué no estamos sintiendo lo mismo? Y me dice, Cintia, recuerda que esto es tuyo también y no te pares ni sientas mal porque hay personas que a lo mejor no siempre van a estar incluidas en tu visión. Y me dijo, nunca dejes de hacer tus sueños, aún que sea por mí, ni por mí lo dejes, porque yo creo mucho en tu talento y creo mucho en lo que tú quieres hacer en esta vida. Entonces apoyen, de verdad apoyen. Todos tenemos un talento, un propósito, una misión. ¿Quién es uno para frenar a la persona que amamos por nuestras inseguridades? No se va. Y les voy a dejar con esto. En el río de la vida, si están remando opuestamente, no van a ir a ningún lugar. Si reman de la misma dirección, van a disfrutar el viaje y van a llegar al destino más anhelado juntos. Gracias. Extraordinario, extraordinario, Cintia. Notas y notas y notas. Vamos a preguntar por ahí, tremenda Erika, si hay algún comentario en las redes sociales que nos puedas compartir. Claro que sí. Bueno, estamos mandando saludos para David Salazar, Luis Fernando, Jonathan Lara, Guillermo Corona,
También tenemos, dice Guillermo Corona, Cintia Luna, gracias por compartir tu sabiduría y usted habla con el corazón. Así es de que esos son algunos de los comentarios que tenemos en Facebook. Gracias por estar con nosotros, por conectarse. Estoy viendo aquí a ver si hay más comentarios. Hagan preguntas. Ahorita estamos con una experta, ha mantenido su matrimonio. Entonces yo creo que es bonito que nos compartas eso y cómo has logrado mantenerlo, Cintia. Te agradezco en lo personal. Y yo tengo una pregunta para ti. En lo que viene siendo, por ejemplo, las parejas, mencionabas en un principio que ahorita con tantos divorcios y todo eso, ¿cómo en tu experiencia, porque pues tienes experiencia con psicología y relaciones y lo que estás haciendo, a cómo pudieras tú apoyar a una persona que le gustaría reiniciar una relación amorosa? Gracias, Gaby. Excelente pregunta. Creo que lo más importante es te amas a ti mismo. Porque cuando uno está completo, está listo. Cuando uno está incompleto, busca el que alguien lo complete y eso no va a funcionar. Primero uno tiene que estar completamente enamorado y seguro de lo que uno es. Porque si no, después es muy fácil que nos manipules o que caigamos en una relación tóxica. Porque lo que estamos buscando es amor, no una pareja. Y recuerden, la persona es lo que es. No es mi esclavo, no es mi esclava, no es mi amo, no es nada. Es mi pareja de vida. Es mi acompañante. Es la persona que va a estar compartiendo conmigo los mejores momentos de mi vida. Entonces creo que lo más importante es saber si te amas tú mismo. Y creo que también si ya liberaste todo lo que la relación pasada no funcionó. Porque también nos sucede mucho eso de que cargamos las inseguridades y lo que pasó en la pareja pasada y lo ponemos en esta. Y entonces ya iniciamos una relación con una persona que a lo mejor es realmente es el amor de tu vida, a lo mejor la persona excelente, pero como ya estamos cargando, de que no es que tú vas a comer los cuernos, y cuando tenemos con esa expectativa y estamos con esa inseguridad, ¿qué es lo que sucede? Empujamos a esa persona a que se vaya, porque nos convertimos tóxicos uno. La verdad yo no entiendo por qué ahorita en Facebook se les hace muy chistoso considerar que son tóxicos. No sé, es que han mirado muchos memes que dicen, no, porque son las tóxicas. ¿Por qué es bonito eso? No entiendo. Porque eso es de chiste, eso no es de risa. Porque una persona tóxica es de chiste. Porque eso es bonito. No, es algo muy inseguro. Es una persona que al final, como considera una persona tóxica, es una persona que puedes matar a una persona. Porque eso es lo que es tóxico. Entonces creo que sí, sobre todo es muy importante. Ámate primero a ti mismo. Y después también recuerda, no estás cargando problemas pasados. Gracias, Gaby. Gracias. Extraordinario, gracias. Extraordinario, gracias, gracias, gracias. Tremenda Ana Meléndez. Tenemos algo más en las redes sociales. ¿Alguna pregunta o comentario que quieras apuntar o repuntar? Hola, hola, hola. Aquí seguimos sintonizados. De momento tengo solo saludos y por aquí dice María Auxiliadora Mesa, excelente forma de compartir tu talento, gracias a todos. Y Mariposa Dolphin, de acuerdo completamente con lo que está diciendo Cintia Luna. Y así fui yo como hice eso. Y de mi parte, de verdad que solo compartirles, ha sido maravilloso. La vida mía no ha sido así fácil, pero hasta que entendí que el amor primero era yo. Y cuando usted tiene ese amor primero de usted mismo o de usted misma, el amor le va a llegar solo, porque el amor no lo buscamos, el amor llega cuando estamos preparados. Así como el alumno está listo cuando el maestro aparece, igual es el amor. Cuando el amor usted lo tiene listo, usted mismo, ese amor va a aparecer. ¿Qué tanto amor tiene en usted? Entonces, no siga buscando, el amor está ahí adentro, nunca está allá afuera. Así que les invito a que se amen, que se quieran y verán qué facilito le llega el amor. Y mi vida es ahora muy maravillosa porque
Eso me sucedió a mí, tengo una vida muy tranquila, mi esposo me apoya en todo momento y eso es cuando ya usted está lista, esa casi perfección va a llegar. Así que gracias, Cintia, por este temazo, está, bueno, maravilloso y hay mucha gente comentando y muchísimas gracias por su sabiduría y de verdad que gracias, gracias. Excelente. Gracias, gracias. Fanny Reyes, ¿tenemos algún comentario o alguna pregunta que quieras repuntar para Cintia Luna? Muchas gracias, Armando. Sí, yo tenía muchas, pero ya las has respondido. Me encanta. Gracias, Cintia. Mira, tengo dos que me encantaría que me ayudaras en esto, ¿no? Algunas parejas, yo trabajo en cosmetología, en belleza, y me he percatado de mucho, tanto en sexo masculino como femenino, que cuando llegan, si no van con las esposas, te saludan de una manera. Si van con las esposas, ni te pelan. Y las mujeres, igual, a veces. Entonces yo digo, ¡epa! ¿Qué hay por acá? Esa sería la primera, mi vida. Después es otra, que tiene que ser así. ¿Qué tan saludable es con ciertas personas que terminan una relación y van y se montan en otra y todavía ni sanan ni se limpian de todo ese rollo, pero ya están en otra relación, poniendo más laceración tal vez? ¿Cuál sería tu consejo acerca de estas dos? Muchísimas gracias, mi reina. Gracias, Fanny, me encanta. De hecho, de lo primero que me estás comentando, de que actúan diferente cuando me llevan a la pareja y cuando no la llevan, ahí es como que una alerta de que ¡tóxico, tóxico! Que la persona no le está permitiendo ser ellos mismos, de que está bien con una persona muy insegura, con celos, y entonces ahí es como que foco rojo, tóxico, pero pues que no puede hacer nada, ¿verdad? Porque creo que al final de cuentas uno es el que tiene que decidir cuándo ya llega a su fin. De acuerdo a tu otra pregunta, ¿ya habían dicho que dicen un clavo saca otro clavo? No funciona así. Al menos si quieras otra vez que te lastimen el corazón. Ya es, no he escuchado muchas mujeres que dicen, es que todos los hombres son iguales, es que todos los hombres ponen los cuernos. No generalicen, porque no todos los hombres son. Todos los hombres que tú has elegido son así. Todas las mujeres que tú has escogido son así. Entonces, cuando ya consideras que ya todos son así, ¿quién es el problema? ¿La otra persona o uno? Es cuando uno tiene que decir, ¡ay, yo soy la que estoy eligiendo ese tipo de personas! Porque hay hombres magníficos y hay mujeres increíbles. Y no todos también consideran que uno de mujer no más quiere buscar al hombre por dinero. Mira, también uno, yo puedo hacer mi propio dinero. Yo no necesito un hombre que me lo dé. Pero hay muchos hombres que tienen esa perspectiva de la mujer. Y vamos a lo mismo. Tal vez porque tú has escogido a puras mujeres que son así. Eso no significa que todas son así. Entonces, ¿qué hay que uno ocupa cambiar? Cuando vais a ese problema, ¿sabes lo más padre de todo? Cuando es tu problema, es de que tú lo puedes solucionar. Cuando tú sabes que algo en tu vida no te está saliendo bien porque es tu culpa, tú tienes la solución. Eso es lo más padre, de que lo podemos solucionar. Entonces empieza a evaluarte, ¿por qué estoy escogiendo ese tipo de persona? ¿Qué me falta a mí? Mira la cara de Ana de que, sí, porque a mí también, Ana me ayuda muchísimo. De mirarse uno mismo y darse cuenta por qué sigo cayendo en el mismo patrón. ¿Por qué? Y Ana me dice mucho, es que a lo mejor algo que tú estás cargando de niño, algo mejor con tus papás, ¿a qué sucedió? Digo, pues sí, es cierto. Y es igual, tú siempre has querido el amor de tu padre que no se te ha dado, el amor de tu mamá y no se ha dado y tú estás buscando otra persona que te llene eso. Al final de cuentas uno tiene que llenar. Entonces, si estás con ese mismo patrón, y créeme que si un clavo saca otro, al menos que tienes ganas de estar sufriendo toda tu vida, pues sigue ese patrón. Pero pues yo no lo recomiendo. Gracias. Me encanta tú. Y voy a tomar un ratito el micrófono. Disculpa, Armando, pero quiero decirte algo. Me encanta lo que dices. Una de las cosas que yo identifiqué, porque no puedo decir que no estuve, me encanta ser sincera, y lo estuve en un tiempo de mi vida, no lo estoy, me siento libre y feliz con lo que he elegido, y creo que elegí estar conmigo misma, amarme, valorarme y seguir adelante, y más con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Muchísimas gracias, mi reina hermosa.
me encantó tu tema y te regreso el micrófono, Armando. Gracias. Gracias, Fanny, gracias. Gracias, gracias. Hoy miércoles 27 de mayo, amor y relaciones en pareja con nuestra amiga Cintia Luna. Mañana jueves 28 de mayo, el tema principios básicos de programación neurolingüística, PNL. La invitada especial, Fanny Reyes, desde Nueva York. Y viernes 29 de mayo, los cuatro acuerdos con nuestra invitada especial, Dana Morales. Realmente una semana poderosísima, una semana en la cual vamos a evolucionar emocionalmente. Erika Gabriela Rivera, ¿podrías decirnos dónde pueden encontrarte? Si hay alguna otra pregunta o dónde pueden comunicarse contigo para empezar a cerrar el programa. Claro que sí, Armando. Antes de eso, quiero nada más mencionar a las personas que se han estado conectando. Gracias por hacer estas preguntas, por compartir, por comentar. Y dice Lupita Miranda, excelente programa. Saludos desde Dallas, Texas. María Auxiliadora Mesa dice, excelente forma de compartir tu talento. Gracias a todos. Guillermo Corona, ja, ja, ja. Y Lupita Miranda, bueno, pues aplausos. A ver, Guillermo, vamos a ver por qué se está riendo. Pero bueno, gracias, Cintia, por tremenda información, por compartirnos eso desde tu corazón, porque eso se siente que lo vives. No nomás lo hablas, lo estás viviendo y creo que es una de las mejores maneras de poder ayudar a otras personas o apoyarlas en lo que quieran conseguir. Y bueno, pues a mí me pueden contactar en mi página de Facebook como Gaby Rivera o Coach Gaby Rivera. Recuerden de, agarrar mi libro que es Auxilio, Estoy Perdiendo el Amor de Mi Vida, conmigo personalmente o por Amazon. Estamos todos nosotros compartiendo parte de nuestra historia, parte de lo que hemos vivido, sabiduría, aprendido. Entonces, pues contáctenos, gracias, gracias, gracias y que pasen buena noche. Gracias, Dios bendice, Dios bendice. Tremenda Ana Meléndez, desde Nueva Jersey. ¿Dónde pueden contactarla a usted? Platíquenos un poquito de su libro y esa frase para empezar a cerrar el programa extraordinario del día de hoy. Muchas gracias a todos por los comentarios, a Cintia, por ese tema tan extraordinario que ya se necesitaba como que nos movieran de tanta cosa y ya ahora hablemos del amor, qué maravilloso, de relaciones de pareja. Yo solamente decirles, primero les quiero recomendar un libro, se llama Los Hombres Son, vean, Los Hombres Son de Marte, Las Mujeres Son de Venus, es un libro poderoso en el cual usted va a poder entender a su pareja. Y aquí vienen herramientas poderosísimas. Yo les invito a cada uno de ustedes que lean este libro porque usted va a entender por qué nosotras hablamos tanto. Ta, 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 ta. No paramos de hablar. Y entonces por eso la mujer tiene más palabras que los hombres. Y de mi otra parte, mi libro Mujer de Alto Poder, un libro que tiene herramientas poderosísimas de programación neurolingüística. Aquí viene parte de mi historia del cómo logré llegar a este país. ¿Qué me motivó? ¿Cómo logré mis metas? ¿Y cómo yo he salido desde lo más abajo hasta lo más alto? Porque la verdad que cuando una mujer resiliente no se niega, sale adelante. Y me pueden conseguir en las redes sociales Ana Meléndez, en mi página web anameléndez.net y también me puede escribir por Facebook, donde usted quiera me va a encontrar porque ahí ando por todo lado. Así que yo solamente le quiero dar gracias. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a cada una de estas mujeres panelistas, a este hombre grande, Armando Bernal, que nos ha dado ese seguimiento. Y muchas gracias a don Alejandro, que no está el día de hoy aquí, pero que está ahí atrás de nosotros apoyándonos, al equipo técnico, Antonio Cote. Muchas, muchas gracias. Gracias a cada una de ustedes, porque todas son una sola y todas tienen algo que apoyar. Como dijo Cintia el otro día, tenemos una panelista de programación neurolingüística, que es Fanny,
tenemos una coaching, Gaby de Vida es poderosísima, Armando tiene herramientas poderosísimas, Cintia, psicóloga, bueno, ella tiene mucho que compartir, conferencista internacional, escritora, tiene mucho, Dana Morales, ella tiene su equipo de mujeres, así que ella la apoya siempre. Entonces, ustedes tienen herramientas aquí de dónde tomar, llámenos, contáctenos, estamos para servirles. Gracias a todos, bendiciones. Gracias, gracias Ana Meléndez por tu humildad, y tenemos una impresionante coach de RTC a otro nivel, Ana Meléndez. Tremenda Fanny, ¿dónde pueden contactarte? Y platícanos un poco de tu libro y esa frase para empezar a cerrar el programa extraordinario del día de hoy. Gracias, Armando. Yo, ya saben, Facebook. Mi libro después. Ahorita quiero compartir esta frase que me encanta, que amo, que la he hecho mía. Entonces, dice, yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Frippers, amo esto. Muchísimas gracias por su sintonía, por su tiempo. Cintia, gracias corazón. Gracias a todas las panelistas, a ustedes. Y me despido. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Gracias, gracias por las bendiciones. Tremenda Fanny. Dana Morales, desde algún punto en Nueva York, no sé si tengas que decir algo por parte del equipo editorial y esa frase para empezar a cerrar el programa del día de hoy, Dana Morales. Claro que sí, Armando. Mira, tengo todavía un comentario de Hugo Sainz, dice, y es para Cintia. ¿Cómo se le puede declarar a una persona muy, muy independiente? Y yo también te voy a dar hacer una pregunta, Cintia, rápidamente, y dice, ¿qué le aconsejas a una persona que está en una relación a punto de terminar, y más cuando hay indicio de un tercero entre los dos? Gracias, Dana. Bueno, para contestar a la pregunta de Hugo, yo te recomiendo el libro de los 5 lenguajes del amor. Porque aunque todas veces somos muy independientes, pero todos tenemos un lenguaje. Entonces es importante saber cuál es tu lenguaje de amor. Porque si tu pareja sabe el idioma español y tú hablas inglés, no se van a poder saber comunicar. Entonces la forma en cómo tú te sientes amado, tal vez no es la forma como esta persona se siente amada. Entonces creo que aunque estamos muy, muy independientes, todos nos gusta que nos amen de cierta forma. Entonces, yo te recomiendo que busques ese libro, que te fijes en los 5 lenguajes del amor. Igual pregúntale, ¿cuál consideras tú de esos 5 lenguajes? ¿Cuál eres tú? Porque también no hay que, a veces suponemos y a veces no es el lenguaje correcto. Pregúntale, ¿cuál de esos 5 lenguajes identificas? Y ya considerando ya eso, va a ser la mejor opción para poder saber cómo declarar el amor. Que todos nos queremos sentir amados, simplemente la forma correcta. Y a la segunda pregunta, de que cuando entra una tercera persona, miren, la relación es de dos, y los dos tienen que imponer lo mismo, tienen que entender muy bien cuáles son las divisiones, las separaciones. Cuando es un matrimonio, y a veces, no sé si la tercera persona es un familiar, porque eso también a veces sucede, que es la mamá, que es el papá, que es el hermano, que es la hermana, y sucede. Híjole, aunque sea tu familia, si tú sabes la pareja que tú tienes y tú te sientes a gusto con el matrimonio que tú tienes, ese es tu matrimonio, esa es tu familia. Ya la familia externa ya queda en otro nivel. Baja un poco de prioridad. Entonces, pero tiene que ser los dos, tienen que pensar igual, porque si uno sí está dispuesto y el otro no está dispuesto, no funciona.
Entonces, si estás permitiendo que el tercero esté entrando en su relación, ¿por qué? ¿Por qué estás permitiendo eso? O sea, el amor de pareja tiene que ser algo sagrado, algo que otras personas no deben de permitir que entren. Entonces, hay que comunicarse entre los dos, hablar de esta situación, quién es la persona externa, esto tiene mucho que ver quién es la externa y cómo pueden manejar eso. Entonces, pero igual, creo que les considero, como dicen, ¿no? El matrimonio, solo uno sabe qué es lo que va a hacer. Pero ese es mi mejor consejo. Gracias. Excelente, Cintia, muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar tengo un poema de Virginia Satir que dice: el amor es como una semilla que asoma la cabeza sobre la tierra, sin luz y humedad muere. Así que gracias a todos los panelistas, gracias a todas las personas que estuvieron participando el día de hoy. Cintia, gracias por el tema magnífico. Bueno, gracias a todas. Y ya saben en dónde pueden conseguir sus obras, en www.dana-morales.com, y al igual que pueden contactarme directamente por las redes sociales. Que tengan una excelente noche. Gracias y bendiciones a todos. Gracias, Dana. Amor y relaciones de pareja por Cintia Luna. Enamoramiento versus amor. Enamoramiento cuando la químicos que despide tu cuerpo hace que aceleres tu corazón y sientas todo hermoso y bonito. Amor cuando empieza a salir lo que tú pensabas que no tenía tu pareja. Comunicación. La comunicación realmente es una base importantísima para una relación de pareja. El apoyo, entender que no nació tu pareja para tus motivos, ni tú naciste para los motivos de él, pero sí puedes apoyar a que sus motivos se hagan realidad. ¡Wow! En el río de la vida, si tú remas diferente que tu pareja, no van a llegar a ninguna parte. Si los dos se ponen de acuerdo y reman al unísono y al mismo lugar, van a llegar los dos juntos. Palabras extraordinarias de tremenda Cintia Luna. Por favor, cierra el programa con alguna frase que tengas por ahí, con algún comentario, donde pueden ver, te pueden contactar. Platícanos por ahí también ya qué fecha y en qué lugar vamos a ver el nacimiento de internacionalmente de tu libro, Cintia Luna. Gracias, Armando. Bueno, me pueden encontrar a mí en Facebook como Brillamos Juntos con Cintia Luna, en Instagram como Brillamos Juntos con Cintia, y también en mi página web, cintia-luna.com, donde puedes también conseguir mi libro. Ahí mismo puedes comprarlo y te lo puedo dedicar y mandártelo, porque creo que tiene más valor cuando está dedicado a Luna. Y mi evento, primero Dios, será el 10 de julio, aquí en Yuma, Arizona, en el Holiday Inn. Esperemos que así sea. Y por terminar, no les quiero terminar con una frase. Quiero terminar con mi más grande agradecimiento a todos ustedes. Porque de verdad, todo lo que hago, fíjense, cuando yo inicio, créeme que sí están los nervios y la emoción, y empiezo a hablar y parece como que todo sale. ¿Y saben por qué? Porque no se trata de mí, se trata de ti. Se trata de yo dar lo mejor para ti. Muchas gracias por todos sus comentarios, por compartir. Ustedes son la luz de mi vida. Y yo les quiero dar también luz a ustedes, porque por eso mi concepto es brillemos juntos, porque juntos lo vamos a hacer. Que buenas noches. Muchas, muchas gracias a todos ustedes, panelistas, y a todos ustedes que están aquí mirándonos todos los días. Créanme que a todos nosotros nos importa muchísimo su aporte, sus comentarios, nos dicen que les ha ayudado, hace que todo esto valga la pena. Muchas gracias. Gracias a todos nosotros, nos importan ustedes. Dios bendice. Extraordinarias palabras de Cintia Luna. Muy buenas noches. Namasté. Gracias.